eso! ¡Boca abajo, boca abajo! ¡La mano delante mío, la mano delante mío! ¡Sigo, sigo! ¡No se pase! ¿De qué 96. Año? ¿Eh? 96. 96. ¿Documento número? No, tengo documento. ¿Nombre de su padre? No me acuerdo, oficial. ¿Te acordás, Lee? ¿Dónde vive? Acá estoy viviendo con mi tía. ¿Cómo se llama su tía? ¿Claudia? ¿Eh? ¿Cómo se llama Tomás, Lee? ¿No se acuerda el nombre de su tía? No. Y expide la presente orden de allanamiento a fin de que se proceda entre los días 16 y 17 con expresa habilitación en hora inhábil al ingreso y registro de la finca cita en la calle Córdoba entre Scarlatti y La Rioja, a los efectos de proceder al secuestro de un teléfono celular con chip de la empresa Claro, abonado 156205-9882. Andá, Eli, andá, no pasa nada. Una mochila, presuntamente de color gris, armas blancas, documentación que permita la identificación de los sospechosos y demás elementos de interés para la presente, debiéndose asimismo identificar a todos los ocupantes de allí se encuentre y proceder al levantamiento de rastros de cualquier tipo que pudiera guardar relación con el delito investigado. Sí, soy técnico de eso. Aparte de otra documentación, armas, municiones. ¿Sabés por qué está pasando esto? No. ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? Thank you.
edificio moviendo. Orden de allanamiento. Por medio de la presente autorizo a la señora fiscal, doctora Viviana Giorgi, o a quien ella designe, para que proceda al allanamiento del día 1 de octubre del corriente año, con el objeto de secuestrar armas de fuego, piezas pertenecientes a esta y municiones, sustancias estupefacientes conforme a la ley 23.137. Sí, ahora lo voy a decir, pero antes de empezar creo que lo requise. Aparte del ropero, ¿dónde tiene otras armas? Muchacho. Sí. ¿A dónde tiene otras armas aparte del ropero? Ahí en la cama. ¿En la cama donde vos dormís? Sí, sí, ahí. Bueno, ¿quedó claro, testigo? ¿Usted sabe, señora, si su hijo tiene armas acá? Que yo sepa, no. Que usted sepa, no. Que yo, no hay arma. No hay arma. ¿Se vio? Sí, sí. Si mi hijo está trabajando. ¿Trabaja su hijo? Sí. Tiene 6 cartuchos completos. Un Jaguar 38. Jaguar 38. Y el número no lo veo. ¿Lo tiene acá? Si lo tiene acá está limado. Numeración limada. El cual se encontraba cargado y lo descargó el personal para una cuestión de seguridad. ¿Es común que se oculten las armas en la cama? Y normalmente los delincuentes sí, la tienen cerca por alguna eventualidad que tengan, porque saben que se dedican a delinquir. Y... Señora, ¿usted sabía que su hijo dormía con un arma en la cama? Sí, por seguridad, pues sí, porque cómo no. Si siempre pasan cosas. Nada más que por eso. Sí sé que tenía un arma ahí debajo de la cama, pero no porque sale a andar robando ni nada por el estilo. Sí está trabajando. Le muestro que hay una sustancia de color blanca pulvorienta. ¿Qué podría ser? Cocaína. Una caja de... Una pistola Versa. Calibre 9 milímetros, similar al de uso policial. ¿La sacas? Versa Thunder. ¿Se la llevas o se la pegamos? Cuidado. Sí, sí. Que le ponga un calibre 22. No, una camperita. Cargador incorporado. ¿Qué es eso que tiene ahí? Tiene, es un adaptador, un silenciador. Se le llama. Ahí está.